Por Benireño protestaron en la intendencia e ingresaron al Consejo Regional. Exigen especialistas médicos. Robó desde un taller, pero hoy devolvió todo luego de ver su imagen en televisión. El responsable asegura que actuó por venganza tras deudas. Comenzó el proceso de postulación a colegio público y subvencionado. Hubo quejas por lentitud en el sistema online. Y Magallanes será centro de la investigación y la tecnología en octubre cuando se desarrolle la Semana de la Ciencia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Que tengan una muy buena semana, es la última de Fiestas Patrias por lo demás. Llegamos como siempre a esta hora con ITV Noticias en sus pantallas. El Comité de Defensa de Porvenir intervino en la sesión en la tarde del COR, el Consejo Regional. Están exigiendo 4 especialistas médicos para Tierra del Fuego. Cerca de las 10 de la mañana ya estaban en Punta Arenas. El Comité Defensa de Porvenir llegó a la capital regional con un solo propósito: pedir a las autoridades, especialmente al intendente Jorge Flies, que se comprometiera a llevar 4 especialistas al nuevo hospital, que está pronto a inaugurarse en la comuna. Estos nuevos profesionales deberían cubrir las áreas de ginecología, pediatría, medicina interna y anestesia. Nosotros la verdad que nos venimos acá a parar frente a la intendencia con mi camioneta, con algunos lienzos. Queremos estar a las 5 de la tarde en el pleno del CORE y hacernos presente también con el lienzo y bueno, y ver los resultados sobre eso. Pero aquí no hay una manifestación en el momento, eso va a ser organizado para más adelante. A las 17 horas se inició la 25ª sesión del Consejo Regional. Previa a tratar los puntos agendados, el comité realizó una intervención a través de Juan Carlos Calasit. Presentaron la problemática que estaría atravesando la comunidad porvenireña en materia de salud, solicitando que el Consejo intervenga para agilizar esta solicitud. Desde el Consejo Regional aseguran que se deben seguir ciertos protocolos para poder tramitar y discutir este tipo de solicitudes. Y nosotros por ley estamos impedidos de ver proyectos antes que lleguen a la mesa del Consejo Regional. Entonces, creo que obviamente hoy día tenemos que conversarlo un poco más los temas y vamos a buscar los canales para esto. Pero yo debo decir que también es primera vez que se acerca el vocero a conversar con nosotros. Además, el Consejo Regional asegura que el tema de los especialistas lo han planteado desde el momento en que asumieron, y no solo para la provincia de Tierra del Fuego, sino que para toda la región. El Comité Defensa de Porvenir espera el apoyo del Consejo en esta materia, aunque de no ser así, buscarían alternativas. Si ellos me llaman, pero para soluciones, para escuchar las mismas promesas de siempre, voy a otras esferas. Porque todos tenemos, de alguna u otra forma, jefaturas o que van más altos. Y en este momento ya creo que acá a nivel se puede haber alguna solución. Tuve una reunión que podía haber algo, pero me van a tener que llamar y si no seguiremos gestionando otras cosas. Entre las alternativas, el comité baraja la opción de solicitar una reunión con la ministra de Salud Carmen Castillo y con la presidenta de la República Michelle Bachelet. Por ahora, los porvenireños esperan una respuesta del gobierno y Consejo Regional respecto a una petición que incluso pondría en riesgo la inauguración del nuevo recinto hospitalario de la provincia de Tierra del Fuego. Todos los años que llevo en esto, fíjate, esta que voy a entregar ahora es noticia bien especial, bien particular, porque un vecino estaba indignado, mostró imágenes de un robo que sufrió en su taller. Le sacaron 2 ruedas completas. Al verse en ITV Noticias, el autor confesó el hecho, llegó hasta los estudios, reconoció el hecho, pero dijo, lo hice por venganza, porque me deben. Este es el video del robo que la víctima compartió a través de un testigo ITV. 9 días después de este registro y revisando las imágenes de las cámaras de vigilancia de su casa, ubicada en Abel Oyarzún con Sara Brown, sector Carlos Ibáñez, se percató que un sujeto con total desparpajo
ingresó a su patio y le robó dos costosas llantas. Ante esta situación se comunicó con la Policía de Investigaciones, quienes al tener el video y los antecedentes fueron instruidos por la Fiscalía a iniciar las primeras diligencias. Diligencias que surtieron efecto este lunes, dado que el mismo autor material del robo las entregó en el cuartel policial. Este fin de semana nos dimos cuenta con el personal de mi taller que notamos la ausencia de dos llantas, así que como contamos con circuito cerrado de televisión, procedimos a revisar los días, percatándonos que uno de esos días una persona que es conocida más o menos en las redes sociales habría ingresado hacia la parte interior de mi taller, sustrayendo dos llantas, y subiéndolas posteriormente a su vehículo. Pero el robo de los neumáticos tiene al parecer una historia detrás, dado que el hombre que aparece en las imágenes se comunicó con ITV Noticias y dio su versión de los hechos, señalando que habría actuado en venganza. César Pacheco dijo que hace más de un año un mecánico del taller le realizó un mal trabajo y él exigió el dinero, pero nunca se lo devolvieron. Ese mismo día fui como 10, 20 veces, porque me dijo el muchacho que me iba a devolver la plata. Y no salió de dentro del taller, pues. No salió. Fui... Vale, bastante. La última vez estuvo afuera como 5 o 10 minutos. Parado, como se ve en las imágenes. Y de un momento de calentura, vi uno de los neumáticos, lo subí al auto y me los llevé. Sabiendo que hay cámara ahí, pues, y lo hice a conciencia. La supuesta víctima, quien se desempeña como desarrollador de vehículos, debió pagar por las ruedas que le robaron la suma de 300 mil pesos, dinero que espera recuperar en los próximos días, ya con las llantas en su poder, luego de que este hombre decidiera entregar lo que por venganza decidió llevarse. Y hoy comenzó el proceso de postulación a colegios públicos y particulares subvencionados. Es un sistema online que en los padres genera dudas porque no saben a ciencia cierta a qué establecimiento educacional asistirán sus hijos el próximo año. Marcelo Mayorga inscribirá a su hijo en primero básico. Tiene sus preferencias sobre el recinto que acoge a esos primeros años de formación, pero sabe que no es algo seguro. Por eso prefirió informarse antes de hacer el proceso de postulación. Porque obviamente uno tiene una prioridad como colegio y espera que su hijo quede en ese colegio. Uno como papá también espera colocar su hijo en un colegio bueno, con buena enseñanza, y muchas veces no se puede. Que quedan en un colegio donde uno no quisiera. Son parte de las interrogantes que miles de papás tienen en medio de un proceso que comenzó este lunes y que hará que los apoderados inscriban sus postulaciones en el sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl. En la Escuela Juan Williams, durante todo el plazo de inscripciones, habrá personas asesorando a los padres que así lo requieran. ¿A cuántos colegios postulan? El tema de las prioridades y también que despejamos nosotros es que se puede postular a un mismo colegio en dos jornadas. Entonces, a veces hay papás que postulan a la jornada de la mañana y a lo mejor está copada la jornada de la mañana y van a quedar en su segunda opción, lo más probable. Pero si postulan en la misma escuela a la otra jornada, van a quedar en la escuela. Otros papás, con más certezas que dudas, aseguran que hay bastante información respecto del proceso. Es que para mí no es nuevo porque ya tengo mi otro hijo acá. Ya tenemos hijo que ya viene también de pre-kinder, viene en este colegio. Que por eso ya uno ya sabe ya cómo son la educación en este colegio. Y antes de este proceso se hicieron reuniones donde te explicaban paso a paso el proceso de postulación por la plataforma. Y obviamente para no cometer ningún error vinimos para acá a hacer el proceso de postulación con personal que se maneja en el sistema. Pese a ello, en la primera mañana hubo quejas por la lentitud del sistema online. Este año serán 5 las regiones que se sumen al plan piloto que comenzó el año pasado en nuestra región. El plazo para postular es hasta el 13 de octubre. Y esta noticia también se la adelantaba en titulares. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hoy interpuso una querella contra el exalcalde Emilio Ocasi y contra la exsecretaria de la Corporación Municipal, Cristina Susi, por presunto desvío de fondos, lo que superaría los 200 millones de pesos.
Hasta el Tribunal de Garantía llegó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a interponer una querella criminal en contra del exalcalde Emilio Bocassi Campos y la exsecretaria general de la Corporación Municipal, Cristina Susi Garrido, y todos quienes resulten responsables por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos destinados al mejoramiento de infraestructura escolar correspondiente a las escuelas Portugal y 18 de septiembre en el año 2016. Durante el año pasado nos encontramos con que habían fondos destinados exclusivamente para infraestructura, básicamente fue el tema de las calderas, por un monto muy importante. Cuando llegamos nos encontramos que este fondo había sido utilizado en otras cosas distintas a lo que están destinados. Y este es un delito funcionario. Y uno, como estos nos hemos encontrado que se están repitiendo finalmente, y esto ha significado que la corporación esté en una situación muy complicada. Los dineros entregados oportunamente por el Ministerio de Educación debían ser utilizados para el cambio del sistema de calefacción de los establecimientos antes mencionados. Sin embargo, según señala la acusación, los dineros habrían terminado en cuentas diferentes con otras finalidades. Insisto, esta es una de las tantas que lamentablemente vamos a comenzar a presentar, y también quiero informar que el día lunes 2 comienza la auditoría financiera de la corporación. Hay 90 días para poder hacer estas investigaciones y que alguien nos explique por qué de 4.500 millones de pesos pasamos a 3.000 millones de deuda en 2 años. Según explica el documento de la querella, con fecha 10 de mayo de 2016, entre el Ministerio de Educación y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas, se celebraron 2 convenios que tenían por objeto la ejecución de obras de infraestructura denominadas conservación del sistema de calefacción en 2 establecimientos educacionales, consistentes en cambiar el sistema de aire comprimido por calefacción central por agua, lo que deberían financiarse con recursos provenientes de la asignación presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública del programa FAEP. El primero de estos convenios se aprobó por decreto exento el 14 de julio de 2016 de la ministra de Educación por un monto de 215.906.706 pesos, IVA incluido, para la escuela Portugal, y el segundo, aprobado en la misma fecha, para la escuela 18 de septiembre, y cuyo costo asciende a 215.923.381 pesos. Entre el 2 y el 8 de octubre se realizará la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Habrá variadas actividades en toda la región. Seminarios, laboratorios abiertos, visitas guiadas a museos y a instituciones públicas y privadas son parte de las actividades que se realizarán en la Semana de la Ciencia y Tecnología del Proyecto Asociativo Regional Explora Magallanes. La idea es que la gente sepa que la ciencia no es solamente dedicada a los científicos, que ciencia podemos hacer todo y que la ciencia es entretenida y que nos ayuda en la vida cotidiana. Desde encender la luz hasta cocinarnos, tiene algo de ciencia. Entonces queremos que la gente sepa que esas cosas que parecen tan lejanas son muy cercanas. Pero no será solo Punta Arenas el centro donde se desarrollarán actividades, sino que Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams también se unen a la celebración. Vamos a hacer una actividad en Porvenir y en Puerto Natales con una muestra gastronómica científica, donde nos colaboran empresas privadas y instituciones de la ciencia. Y en Puerto Williams, Omora nos ayudará con algunas actividades científicas para los escolares y la comunidad. Pese a que el trabajo de Explora se concentra en la educación escolar, la Semana de la Ciencia y Tecnología tendrá actividades abiertas para todo público, entre el 2 y el 8 de octubre. Quienes quieran saber más acerca de este evento pueden ingresar a la página web www.explora.cl/Magallanes. La idea es que los magallánicos se atrevan a aprender cada vez más del mundo que los rodea. Y la idea es que usted se informe siempre con nosotros a partir de las 21 horas con 25 minutos. Le agradezco su compañía. Por cierto, cuando regresemos, fíjese que un grupo de concejales asegura que el municipio se ha transformado en trampolín para carreras parlamentarias. Ya le explicaré por qué dicen eso. Organiza y decora de manera única los espacios de tu hogar u oficina con los muebles y galpones para exterior que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Dale un toque especial y sácale el mayor provecho a tus ambientes hogareños con productos de excelente calidad que te harán sentir elegancia,
estilo y satisfacción. Ven por tu comodidad y siente el bienestar en tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Balfour. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Balfour. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. En Jueves sobre Ruedas, gánate uno de los Renault Duster que regala Dreams Punta Arenas. Sorteos clasificatorios todos los jueves. Primer sorteo el jueves 28 de septiembre. El siguiente sorteo es el jueves 26 de octubre. 8 clasificados por cada sorteo. Además, 500,000 en créditos promocionales para cada clasificado. Y un cupón cada 100 puntos solo para socios. Jueves sobre Ruedas. Esta puede ser tu noche en Dreams Punta Arenas. Más información en Mundo Dreams.com. Respalde garantiza Recasur Derco Center. Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 kVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. Bueno, algo ya les adelanté antes de los comerciales. Un grupo de concejales asegura que el municipio de Punta Arenas se ha transformado en un trampolín para la carrera parlamentaria. Critican así a dos de los candidatos a diputados del Pacto Chile Vamos, que han trabajado bajo el alero del alcalde Claudio Radonich. Aseguran que la municipalidad fue utilizada para una carrera política. Así de tajante fue el argumento que un grupo de concejales esgrimió para criticar la salida de dos de los funcionarios de confianza de Claudio Radonich, Sandra Amar y Nicolás Kogler, los aspirantes al Congreso por parte de Chile Vamos, justo en medio de un complejo momento para el municipio. Por lo tanto, no nos parece que trabajar en la municipalidad sea un premio de consuelo para aquellos candidatos y candidatas que no lograron su objetivo. Y tampoco nos parece, tal como lo señaló el alcalde tanto en campaña como cuando asumió, él fue bastante enfático en señalar de que la municipalidad no era una trinchera política. Claramente hoy día se ha convertido en un trampolín. Y lo que uno llamaría al alcalde al momento de seleccionar los personales, sean gente que definitivamente se coloque la camiseta y que decida estar los 4 años de la gestión municipal, no solamente por el bien de su administración, no solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de la comuna, que requiere, ¿no es cierto?, de equipos que se afiaten y que trabajen de manera permanente en el tiempo. Kogler abandonó el municipio el primer semestre de este año, mientras que Sandra Amar lo hizo hace unas semanas. Ambos hoy son las cartas del bloque opositor al gobierno con miras a los cupos parlamentarios de Magallanes. Para el aspirante RN, las críticas son infundadas. Esta no es una preocupación de si a la municipalidad le va bien o no. Esta es una preocupación directamente a
a la oposición, hacer oposición al alcalde, y eso sin duda puede ser hoy día una cosa y mañana va a ser otra, pero siempre se van a estar oponiendo. Y cuando uno tiene un liderazgo, uno forma equipos. Y en estos momentos había un equipo potente trabajando, que eran funcionarios de carrera, ¿ya? Y que se sumaron a la conducción de este trabajo, lo que fue la Dirección de Desarrollo Comunitario. La dirección quedó en un muy buen pie y en estos momentos asumió una persona con capacidades para seguir desarrollando la gestión que ya se había iniciado y que ya existía una carta de navegación. En el Consejo Municipal, en tanto, representantes como María Teresa Castañón advierten que los cuestionamientos también debiesen ir hacia otros funcionarios que irán como candidatos en noviembre. Fíjate que esos dos candidatos renunciaron hace meses. Nicolás apenas tuvo la intención de ser candidato, renunció. Sandra, cuando dijo que iba a ser candidata, renunció. Sin embargo, me gustaría que ellos dijeran qué está haciendo Víctor Lou y Gloria Chodil en los cargos aún, ¿ya? Y que además son candidatos a CORE. Fuego cruzado que parece no extinguirse a menos de 2 meses de las elecciones. Faltan 54 días para las elecciones. Se realizan, les recuerdo, mis amiguitas y amiguitos, el 19 de noviembre. En otro ámbito informativo, en el módulo central de la zona franca comenzó la sexta semana de la pequeña y mediana empresa. El eslogan es: las pymes mueven Chile. Desde este lunes 25 hasta el viernes 29 de septiembre se está llevando a cabo una nueva versión de la Semana de la Pyme en el módulo principal de Zona Franca, cuyo objetivo es destacar el impacto y contribución de las empresas de menor tamaño al desarrollo económico y social de Chile, lo anterior bajo el concepto comunicacional de las pymes mueven Chile. Sí, bueno, estos son los espacios que el Estado tiene para mostrar la oferta que hoy está disponible para pequeños y medianos empresarios, pero no solo para quienes están buscando emprender o que tienen un negocio, sino también a quienes buscan la oportunidad o buscan información de lo que está haciendo el Estado. Esta es una buena alternativa de conocer lo que estamos haciendo en la región. Estamos celebrando la Semana de la Pyme durante toda esta semana y además que visiten los distintos sitios de los servicios, Cercotec, Corfo, ProChile, donde vamos a estar realizando actividades, potenciando el trabajo que hacen los emprendedores, las microempresas y ayudándolos también a aquellas personas que tienen alguna idea a desarrollarla. En la ocasión, las agencias de fomento y de apoyo a empresas de menor tamaño de todo el país, en colaboración con el sector privado, trabajan de manera conjunta para desarrollar una agenda de actividades abierta al público que permiten dar a conocer los programas y servicios de apoyo a este segmento empresarial, representando también una plataforma para la difusión de casos emblemáticos de emprendedoras y emprendedores chilenos. En la feria podrán encontrar los servicios públicos dependientes de Economía y Banco Estado, quienes entregarán importante información para iniciar una pyme o bien potenciar la gestión de estas empresas. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe en lo que ha ocurrido el año en la región de Magallanes cuántas evacuaciones aeromédicas se han realizado? 53. Esta y otras noticias en los próximos 90 segundos. En lo que va del 2017, la red de urgencias perteneciente al Servicio de Salud Magallanes ha gestionado y ejecutado 53 aeroevacuaciones desde los establecimientos hospitalarios de las comunas de Porvenir, Puerto Williams y Puerto Natales, trasladando un total de 58 personas hasta la fecha. En cuanto a las aeroevacuaciones realizadas desde Porvenir, se han gestionado 34, en las cuales se han trasladado a 38 usuarios, mientras que desde Puerto Williams han sido 16. Punta Arenas se transformó en la primera municipalidad de la región y una de las primeras en el país en firmar un convenio de colaboración con la Contraloría Regional de la República para someter a revisión jurídica previa parte de sus procesos de contratación. El acuerdo considera aquellas instancias que la entidad licite a través del mercado público o celebre directamente respecto a materias como servicios de recolección, transporte de residuos sólidos domiciliarios, barrido de calles, servicio de mantención de áreas verdes, reposición de luminarias y estacionamiento, entre otros procesos. En 4 puertos del país, entre ellos Punta Arenas, se dio inicio al programa piloto para la implementación de un nuevo sistema de cumplimiento a la normativa laboral portuaria. El objetivo es contar con un control efectivo del acceso, permanencia y descanso de todos los trabajadores que desarrollen labores en las empresas de boyaje y las que administran terminales portuarios que operan en puertos privados, siendo esta una plataforma electrónica que almacenará toda la documentación laboral para tener un sistema de registro electrónico de los contratos, la jornada de trabajo y el pago
de remuneraciones, entre otros. Y después le informaré que mañana en la tarde no habrá clase. Los profesores tendrán paro de brazos caídos. Espérenos. Organiza y decora de manera única los espacios de tu hogar u oficina con los muebles y galpones para exterior que Sánchez y Sánchez tiene para ti. Dale un toque especial y sácale el mayor provecho a tus ambientes hogareños con productos de excelente calidad que te harán sentir elegancia, estilo y satisfacción. Ven por tu comodidad y siente el bienestar en tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Balfour. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Balfour. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur Zona Franca, encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño. Pequeños detalles que harán la diferencia. Crosur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. En Tío Rico tenemos la mejor presentación que tus productos se merecen. El detalle perfecto para esa decoración que buscas. Contamos con una amplia gama de envases para que descubras la mejor manera de contener, proteger, guardar y transportar tus productos. Ven a Tío Rico y obtendrás lo que necesitas. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Solo Vidrios, siempre dispuesto para ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Contamos con una amplia gama de molduras para enmarcar sus diplomas, fotos, pinturas. Además de todas las medidas de cristales para su hogar o oficina, con el servicio de instalación a domicilio. Además tenemos toda la línea automotriz en parabrisas, vidrios laterales y lunetas, con un servicio profesional en la instalación. Nos ubica en Mexicana 762, Punta Arenas. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico. En el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante panorámico. Avenida Colón, 766. Y esta es una información que surgió hace 2 horas. Mañana en la tarde no habrá clase. En la tarde, en la mañana, sí, en la tarde no habrá clase. Lo que ocurre es que el Colegio Comunal de Profesores llamó a un paro de brazos caídos por la crisis en el pago de los sueldos en la Corporación Municipal. Harán clases en la mañana, pero en la tarde habrá un paro de brazos caídos. Así, el Colegio Comunal de Profesores pretende manifestar su descontento con la administración de la Cormupa en medio de la inquietud por el pago de los sueldos de los docentes. La verdad es que, de acuerdo a los mismos dichos de don Segundo Álvarez, ¿cierto? Se necesitan 800 millones y con todo llegan a 600. Por consiguiente, hay 200 millones que no sabemos si van a estar. Y aún así, aunque estén esos 200 millones, siempre están hablando de sueldo líquido. Ahora, el sueldo de un trabajador,
cualquiera, incluido nosotros como trabajadores de la educación, ¿cierto? Es un sueldo bruto, es un sueldo que comprende imposiciones, que comprende los pagos sociales, los créditos sociales, un sueldo completo. Aseveran que la movilización tendrá cerca de un 80% de adhesión. La Corporación Municipal, a través de un comunicado, informó que de igual forma se entregarán los servicios de resguardo y alimentación correspondientes a cada estudiante, por lo que no serán derivados a sus hogares. En el mes de la patria, se prende la parrilla de variados productos a precios de fiesta y emoción que solo Sánchez y Sánchez tiene para ti. Ven por tu comodidad y variedad para realizar preparaciones típicas que te harán zapatear de alegría y satisfacción. Adorna tu espacio con el mejor cotillón 18ero y enciende la diversión. Se vienen las fiestas patrias, junto a ello, las cuecas, asados y juegos típicos. A prepararse en Sánchez y Sánchez, ya que somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Derco Center. Representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadoras, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquilla, generadores de energía desde 22 kVA y motores marinos e industriales desde 200 HP. En 2016, el gobierno de Chile impulsó el proceso constituyente indígena, cuyas conclusiones son ahora la base de las medidas de reconocimiento constitucional y participación política que desde agosto de este año 2017 se consulta a nuestros 9 pueblos indígenas para incluirlas en el anteproyecto de una nueva constitución más inclusiva y más democrática. Porque la constitución la escribimos con todos los pueblos. Para más información, ingresa a www.constituyenteindígena.cl. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Dying water, ¿ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor entretención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes@tvred.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia.
Y nos vamos por haberse formado con nosotros, como siempre, muchas gracias. Falta un minuto nada más para las 10 de la noche. Ya llegan los datos del tiempo con Paula Belén y después tenemos el deporte regional. Mañana el primer informativo con Carlos Grague, 2 de la tarde. Yo espero recontarme con ustedes mañana, 21 horas, 25 minutos. No me falla, voy a pasar lista, te espero. 21 a 25 mañana, repito. Nos vamos con estas imágenes porque ya les contaba al comenzar este informativo que hoy muy temprano, a las 10, ya estaba en Punta Arenas el Comité de Defensa de Porvenir. Llegaron con un solo propósito, pedir a las autoridades, especialmente al intendente Jorge Flies, que se comprometa a llevar 4 especialistas al nuevo hospital en Tierra del Fuego, que está pronto a inaugurarse. En la tarde intervinieron en el CORE, en el Consejo Regional. Allí aseguraron que se deben seguir algunos protocolos para poder tramitar y discutir este tipo de solicitudes. Ahora bien, si no resulta la respuesta, entre las alternativas del Comité baraja la opción de pedir una reunión con la Ministra de Salud e incluso con la Presidenta de la República. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Banfer, la gran diferencia en zona franca. Neumáticos San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Finning, distribuidor oficial de CAR en Chile. Presentaron ITV Noticias, edición central.